Muy buenos días, mis queridos amiguitos del primero de secundaria del mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. Habla el profesor José Huiza y los invito cordialmente a introducirnos al fascinante universo de la geometría. El día de hoy, lunes, nos corresponde estudiar el capítulo de polígonos. Polígonos, amiguitos. Poli significa varios, un montón. Y gono, G-O-N-O, gono es ángulos. O sea que vamos a estudiar las figuras que tienen varios, un montón de ángulos. ¿Listo? Comenzamos, niños. Ahora sí, ahí está, ¿ya? Entonces, como pueden observar, acá arriba tenemos de frente, ya para no perder tiempo, mira, de frente para chicos súper inteligentes como ustedes, las propiedades que tienen todos los polígonos. Esto se llama polígono, esto se llama polígono, esto se llama polígono. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, comenzamos con el polígono número uno. Este polígono tiene, a ver, cuenta, ¿cuántos lados tiene? Dos, cuatro, cinco laditos, ¿está bien o no? Esto se llama pentágono, este es un pentágono, este tiene dos, cuatro, cinco, también tiene cinco, se llama pentágono y el de acá coincidentemente tiene dos, cinco lados, pentágono, 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 por casualidad han salido iguales, ¿ya? Esto se llama, mira, pero tienes que mirar, niño, mira. Esto se llama primer ángulo interior, segundo ángulo interior, tercer ángulo interior y cuarto ángulo interior. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Ya? Este viene a ser el último ángulo interior. ¿Qué número es? Es el número N, número N, último ángulo interior. ¿Y amiguitos? Entonces la letra N, para comenzar, escucha, la letra N significa el número de lados, número de lados. O sea que en este polígono, la letra N vale 5, porque es un pentágono. ¿Y muchachos? N vale 5, no te olvides, N es el número de lados, número de lados, número de lados. Esto se llama vértice, mira. Eso se llama vértice, ¿ya? Y el número de vértices es igualito al número de lados. El número de vértices, mira. El número de vértices, el número de esos puntitos, también es 5 en este ejemplo, ¿ya? ¿Listo? Ya, este símbolo, esta es una letra griega, mira. Esto se llama una letra griega que se llama sigma. Esta letra griega se llama sigma. ¿Ya? Y representa una sumatoria. O sea que con este símbolo lo que quiero hacer es sumar. ¿Ya? ¿Qué cosa voy a sumar? Voy a sumar la medida de todos los ángulos interiores. ¿Ya? Queremos sumar las medidas de toditos los ángulos interiores. ¿Listo? ¿Qué dice la fórmula? La suma, no te olvides, la suma. La letra es griega y se llama sigma, pero representa una suma. La suma de todititos los ángulos interiores es 180 por n menos 2, ¿ya? Donde la letra n, ya tú sabes, la letra n es el número de lados, ¿ya? ¿Listo? ¿Para qué sirve la primera fórmula? Para hallar la suma de toditos los ángulos interiores, ¿ya? Fórmula número 2. Esta flechita significa prolongación. Esto está derechito. Mira, a la hora que dibuja, cuidado, ¿eh? Esto está derechito. Mira, derechito. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, esto se llama ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. Y el de acá se llama ángulo exterior. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Ya no son ángulos interiores, ¿eh? Ahora todos son ángulos exteriores, ¿listo? Acá dice sumatoria, ya sabes, la letra griega, sigma, ya representa que voy a sumar, ¿ya? Quiere decir que voy a sumar, esto quiere decir que voy a sumar. ¿Qué cosa voy a sumar?
voy a sumar todititos los ángulos exteriores, ¿ya? Voy a sumar todos los ángulos exteriores, ¿listo? En este polígono que se llama pentágono, ¿no? Como ejemplo, ¿eh? Ya, pero en cualquier polígono, no te olvides, en cualquier polígono, la suma de todititos los ángulos exteriores es 360 grados, ¿ya? O sea que esto no es una fórmula, es un valor constante, es un valor que siempre, para cualquier polígono, siempre la suma de todos los ángulos exteriores es 360 grados, ¿ya? Mis queridos amiguitos, llegamos al número 3, ¿ya? Por favor, mira, abre bien tus ojitos, mira, esto significa sumatoria, ¿ya? Pero en cambio, este símbolo, míralo, este símbolo de acá, ya, esto significa un solo ángulo interior. Acá no hay ninguna sumatoria, acá no hay sumatoria. ¿Ya qué cosa queremos hallar? El valor de un solo ángulo interior, uno solito, nada más, ¿ya? ¿Cómo se hace para hallar el valor de uno solito, de un solo angulito? ¿Cómo se hace? Mira. Agarras la suma de toditos, esto. Agarras la suma de toditos, la suma de todos los ángulos, ¿ya? Agarras la suma de todos los ángulos y eso lo divides entre el número de lados, ¿ya? Vuelvo a repetir, la letra N es número de lados, número de vértices, número de ángulos. También es el número de ángulos. ¿Cuántos ángulos interiores hay? N, ¿ya? ¿Listo? La letra N, ¿qué cosa es? Número de lados, número de ángulos interiores, número de vértices, etcétera, etcétera. Divido la suma de todos los ángulos, la suma de todos los ángulos interiores entre el número de lados. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, nos vamos, ¿ya? Entonces, nos vamos al problema número 1, mis queridos amiguitos, ¿ya? Problema número 1, dice, ¿cuántos lados te piden el valor de N? Te piden la letra N, N de no, ¿ya? Hallar N, dice, sabiendo que la suma de todos los ángulos interiores es 1440. La suma de todos los ángulos interiores, 1440, y me piden calcular el valor de la letra N, Acá está, mira. Suma de los ángulos interiores es igual a 180 por N menos 2. Esa es la fórmula. Suma de los ángulos interiores, ya. Entonces, acá donde dice sumatoria, acá, mira. Acá donde dice sumatoria, aquí, vas a reemplazar por ¿cuánto? 1440. Y la fórmula la repites 180 por n menos 2, ¿ya? Amiguitos, 0 por acá, 0 por acá, 0 por acá, ¿está bien o no? 0 por acá, 0 por acá, se va, se cancela, se chotea. 144 entre 18, 144 entre 18, a ver mis queridos amiguitos, 8, muy bien. 144 entre 18, ¿eh? 180 no, ¿eh? Entre 18 es 8, ¿no es cierto? Ya, el menos 2 pasa con positivo, y por lo tanto, N vale 10 lados. Ya, pregunta, ¿cómo se llama el polígono que tiene 10 lados? Habla. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 10 lados? 10 lados, se llama decágono. Apunta, que eso viene en el examen. Se llama decágono. Problema, ahí está la respuesta. Ya, problema número 2, ya. Dice, mira. Hallar la suma de los ángulos interiores de esta figura. Tú dirás, no, pero esa es la letra F. Ya, pero esa figura es un polígono. Tienes que darte cuenta. ¿Por qué es un polígono? Uno, porque es una figura cerrada. Y número dos,
ya porque tiene un montón de ángulos, tiene un montón de ángulos, muchachos, ¿ya? Por eso es un polígono. Acuérdate que polígono es la figura que tiene un montón de angulitos. Pregunta, hallar la suma de todititito los ángulos interiores. ¿Ya? ¿Listo, amiguitos? ¿Ya? Seguimos. Y ahora sí nos vamos a la formulita. ¿Ya? Suma de los ángulos interiores. ¿Ya? Formulita. La formulita es, ¿ya? La formulita es suma de los ángulos interiores, ¿ya? Vamos a ver, primero hay que contar, dice, primero hay que contar cuántos lados tiene. A ver, primero cuenta, 1, 2, 3, ¿ya? Sigo contando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 y 10. Dice que tiene 10 lados. Ya cuéntalo bien. Dice que tiene 10 lados. Si tú lo cuentas los lados despacito, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, como tiene 10 lados, aplicamos la formulita. Ahí está la formulita, mira. Suma de todititito los ángulos interiores, 180 por n menos 2. ¿Ya? Ese 10 que has contado, nadie te ha soplado, tú tienes que contarlo, ¿ya? ¿Ya? Ese 10 que has contado, lo pones acá, ya sería 10 menos 2, 10 menos 2 sería 8, ahí está, mira, 8, ¿ya? 180 por 8, a ver, mis queridos genios, efectivamente, 1440, ¿qué es eso? La suma de todos los ángulos interiores, este angulito más el otro angulito, los ángulos son diferentes, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Los ángulos son diferentes, pero no importa, la suma de todititito los ángulos es 1440 grados, ¿ya? ¿Listo, amiguitos? Nos vamos con el problema número 3, ese problema número 3, a ver, cuenta. ¿Cuántos lados tiene, amiguitos? 1, 2, 3, 4 y 5. Es un pentágono. Nadie te lo dice. Tú tienes que contarlo, ¿ya? Este polígono es un pentágono. Por lo tanto, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se llama pentágono. ¿Listo? ¿Ya? Esto se llama ángulo interior y ángulo interior. ¿Ya? ¿Listo? Me dan el valor de cada ángulo interior. ¿Ya? ¿Ya? La pregunta es cuánto vale X, mis queridos amiguitos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces decimos. La suma de todititito los ángulos interiores, ¿ya? Es 180 por n menos 2, recontra conocida. La suma de todos los ángulos interiores, 180 por n menos 2, ¿no es cierto? De esta figura, ¿qué cosa es lo que se deduce? ¿Para qué me dan la figura de adorno? ¿Para qué? Para que tú cuentes cuántos lados tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántos lados tiene? Y dices, n vale 5, ¿por qué? Porque lo he contado, 5. Ya, agarro el 5 y vengo corriendo y lo pongo acá, n vale 5, no te olvides, n vale 5, ¿ya? N vale 5, ¿eh? ¿Listo? Acá, ¿listo? Y donde dice suma de los ángulos interiores, comienzas a sumar 2X más 3X más 3X más el de acá y más 2X. Tienes que sumar todos los ángulos que estás mirando. Eso lo sumas acá. Ahí están todititos los ángulos interiores, ángulos interiores. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Y donde dice N, ya sabes, tienes que poner 5.
porque hemos contado 5 lados. Lo único que hemos contado es n vale 5, n vale 5, ahí está, 5 menos 2, 3, 5 menos 2, 3, 3 por 180, 3 por 180, 540, ya, a ver, suma, mi querido genio, 3, 6, 8, 10, 12, 12x igual a 540, 12x igual a 540, el 12 pasa a dividir, el 12 pasa a dividir, y entonces 540 entre 12, 45, mira qué bonito, 45 grados es el valor de la letra X, esa es la respuesta del problemita. ¿Ya? ¿Listo, amiguitos? Seguimos, problema número 4. Hallar el número de lados, hallar el número de lados, hallar la letra N, N no, hallar N, N, hallar N sabiendo qué cosa, hallar N, ya, sabiendo que la suma de todo, la suma, que dice la suma de todos los ángulos interiores es 4140, la suma de todititito los ángulos interiores es 4140, ¿ya, muchachos? ¿Ya, ya? Entonces, al toque tú dices, la suma de todito los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, n menos 2. Esta es la fórmula, esta es la formulita, y la pregunta es cuánto vale n. La pregunta es calcular el valor de n, el valor de n, ¿ya? ¿Listo? Este 4140, 4140 lo tienes que poner acá, mira, 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 acá, acá va, acá. Este es su sitio, ese es su sitio del 4140, ¿listo? Lo reemplazamos, ahí está, ¿listo? Ya, aquí es igual a 180 por n menos 2, así dice la fórmula, así dice la fórmula, ¿ya? Tú dices, mira, 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 tú dices, bolita por acá, bolita por acá, bolita por acá, se va, se va, se va la bolita, se va la bolita. 414, 414 entre 18, 414 entre 18, exacto, exacto, 414 entre 18 es 23, 23, ¿ya? ¿Ya? El 180 ha pasado a dividir, ¿ya? ¿Ya? Lo divido y me sale 23. Menos pasa con más. O sea que la letra N vale ¿cuánto? 25. 25 lados. Excelente. Marcamos la letra D. Ese es el número de lados. No te olvides. Ese es el número de vértices. Ese es el número de ángulos. Mira cuántas cosas vale N. N vale el número de lados, el número de ángulos y el número de vértices. Y amiguitos, no te olvides, ¿eh? El valor de N, N es el número de lados. Estamos en el problema número 5, mira. Uy, esta es una letra recontra archiconocida. ¿Te digo o no? ¿Sí o no? Ya, pero también es un polígono. También es un polígono. Esta figura es un polígono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Fácil, ¿eh? Porque, en primer lugar, tiene más de 3 lados. Tiene más de 3 lados. ¿Ya? ¿Ya? Ahorita le contamos. Ahorita le contamos. Tiene más de 3 lados. Y tiene, mira, 1, 2, 3, 4. Tiene un este angulazo de acá, mira, este angulazo de acá. Pero también es un ángulo, pero también se cuenta. También se cuenta este angulito interior. También se cuenta. Este es ángulo interior, ¿ah? ¿Eh? Ya tiene un montón de ángulos, por eso que se llama un polígono. Para que sea polígono, debe ser una figura cerrada. Cerrada, amiguitos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Mira, mira, la pregunta cuál es. Hallar la suma de los ángulos interiores. Hallar la suma de los ángulos interiores. Listo. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Suma, dice, suma, suma, suma. De los ángulos interiores, 180 por n menos 2. ¿Ya? ¿Listo? O sea que solamente tengo que contar cuánto vale n. ¿Cuánto vale n? Acá, 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 ¿cuánto vale n? A ver, contamos, contamos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4.
cuatro, cinco, cinco, acá cinco, seis, siete, siete el de acá, siete, y el de abajo, ocho. N vale 8, ya, N vale 8, o sea que esta figura, esa letra U, parece una U, ¿no? Esa letra U es un octógono, se llama octógono, ya, ahora mira, 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 agarra el 8 que has contado, el 8 que has contado, vienes corriendo y lo reemplazas acá, ya, 8 menos 2, 8 menos 2, 6, 6 por 180, 6 por 180, ahí está, mira, 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 6 por 180, 1080, excelente, 1080 es la sumatoria, mira, 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 la sumatoria de toditito los ángulos interiores, ya, marcamos la letra D, marcamos la letra D, mis queridos genios, ya, y seguimos con el problema número 6, calcular AX, calcular X, mira, 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 ahí está la letra X, la letra X, mira, está por todos lados está la letra X, ya, a ver, cuenta, cuenta, ¿cuántos lados tiene ese polígono? ¿Cuántos lados tiene? 2, 4, 6, tiene 6 lados, este polígono se llama hexágono, ya, ya, acá dice, acá dice, acá dice, un hexágono es, hexágono significa 6 lados, ya, ya, no te olvides, hexágono quiere decir 6 lados, ya, ¿listo? En este hexágono, amiguitos, me piden calcular X, ¿cuánto vale la letra X? Esa es la pregunta, ya, ya, ¿cuánto vale la letra X? Sabiendo que este es un hexágono, mis queridos amiguitos, por lo tanto, agarramos, ya, y aplicamos la formulita. Ahí está la formulita, mira. La suma de toditito los ángulos interiores, la suma de todito los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Esa es la fórmula recontra conocida, 180 por n menos 2, ¿ya? Donde la letra n, mis queridos amiguitos, ya cuenta, acá cuenta, 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 tiene 2, 4, 6, 6, n vale 6, N, la letra N vale 6. Ese 6 lo reemplazamos acá, acá. N vale 6. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, y donde dice suma de todos los ángulos interiores, donde dice suma, vamos a sumar todos los ángulos. Mira, mira. Ya este ángulo vale 2X más 2X más 3X más 2X más 4X. Ya, y más 2X. O sea, tienes que sumar todo, todo. Tienes que sumar los 6. Vas a sumar los 6 ángulos, amiguitos. ¿Ya? ¿Ya? Mira, 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 mira. ¿De dónde salió este 6? ¿De dónde salió este 6? Este es el valor, el valor, el valor de la letra N. N vale 6. ¿Ya? Tú lo has contado de acá lo has contado. Ya, sumamos. 2 más 2, 4, 4 más 3, 7, 7 más 2, 9, 9 más 4, 13, 13 más 2X, 15X. ¿Está bien o no? Ahí está, mira, mira, exacto, 15X, 15X salió, ¿ya? Igual a 180 por, ¿ya? Acá es 6 menos 2, 6 menos 2, 6 menos 2, 4, 4. Listo, ¿ya? O sea que 180 por 4, 720, 720, 720. El 15 pasa a dividir. El 15 pasa a dividir, amiguito. 720, 720 entre 15, entre 15. Es una división, división, amiguito. 720 entre 15, exacto, sale 48. Respuesta del problema. Problema número 7. Hallar la letra N, el número de lados. Hallar el número de lados. Mira, 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 mira. Hallar N, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale la letra N? Ya, la suma de todos los ángulos interiores es 1620 grados. Aplicamos la fórmula. Ya, la formulita, ¿cuál formulita? La suma de todos los ángulos interiores, la suma de todos los ángulos interiores es 1620.
Entonces, acá, esto lo reemplazo por la fórmula. Esto de acá lo reemplazo por la formulita. ¿Cuánto vale? 180 por n menos 2. ¿Ya? Esto se calcula por la fórmula. La fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? Eso es 180 por n menos 2. Y el 1620 lo repites. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora mira, bolita por acá, bolita por acá, con bolita por acá, se chotea. Me queda 162 entre 18, ya, 162 entre 18, mis queridos amiguitos, ya, 9, ya ves, 9 sale, exacto, 9 sale. Ya, entonces el menos pasa con más. El menos pasa con más y n es igual a ¿cuánto? 11. Pregunta por un 20, muchachitos. ¿Cómo se llama el polígono de 11 lados? ¿Cómo se llama el polígono de 11 lados? A ver. Ya, escucha. Se llama endecágono. Se llama endecágono, es 11, o si no también se dice n-ágono o endecágono. Apunta que eso viene en el examen. Ya listo, amiguitos, endecágono es la respuesta del problema número 7. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora sí, entonces, llegamos al reto Barnard, igualito que los ejemplos, ¿ya? Hallar la letra N. Acá te piden hallar la letra N. Hallar el número de lados. ¿Ya? Aplica la fórmula de la sumatoria. ¿Cuál es la fórmula? 180 por N menos 2. ¿Ya? Esto lo reemplazas por esto. Mira, esto lo reemplazas por 180 por N menos 2 igual a 540. ¿Ya? ¿Listo? Y el problema número 2, que es papayita, mira, sí o no, recontra conocida, es la letra T. A ver, cuenta, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, tiene 8 lados. Esto se llama un octógono. ¿Por qué se llama octógono? Porque tiene 8 lados. ¿Ya? Y amiguitos, como te piden hallar la suma de todos los ángulos interiores, y amiguitos, aplica la fórmula 180 por n menos 2. ¿Ya? ¿Ya? ¿N vale cuánto? N vale 8. N vale 8. Reemplaza en la fórmula n vale 8 y sale la respuesta. ¿Listo? Ya, mis queridos amiguitos, ha sido un placer saludarlos. No se olviden que nos queremos muchísimo y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? ¿Listo? Esos dos problemitas van al cubicol y te pongo un 20, por supuesto. ¿Listo? Ya, ahora sí, amiguitos, un fuerte abrazo. Los queremos muchísimo y nos vemos la próxima clase. Ya, nos vemos. Chau, fam.